Entramos en una semana un poco aburrida, pero aburrida en el sentido de que el mercado está consolidando y la consolidación cuando duda es al alza, lo cual es bastante bueno. Yo creo que es incluso mejor de lo que yo esperaba, después de la recuperación tan rápida que hemos tenido desde abril hasta hoy. La cuestión ahora es a qué velocidad vamos a ir y si se está sobrevalorando el mercado. ¿no? Yo creo que la velocidad, en primer lugar, tiene que ser mucho más lenta. Entramos en una fase de consolidación que podría durar todo el verano, sujeta a sorpresas: eh, si hay involución o no en la gestión del virus eh, en Estados Unidos, en otros países eh, y en qué medida va a haber otro tipo de tensiones. Por ejemplo, nos acercamos cada vez más a, la, a las elecciones americanas el 3 de noviembre con la campaña electoral ya prácticamente en curso. ¿no? Esta semana eh, ha sido buena, la semana pasada me refiero, y esa consolidación con tendencia alcista pues es lo que se ha materializado. Eh, ¿Hay sobrevaloración o no? Pues eh, yo creo que no hay sobrevaloración porque donde tenemos que mirar es en los, las cifras, los beneficios por acción del año 21 y 22, que son los años ya en que durante el año 21 se va a normalizar y el 22 estará normalizado. Y no hay evidencias de que el mercado está sobrevalorado en, si lo miramos desde esa perspectiva. ¿no? Esta semana hay muchos indicadores macro que pueden influir sobre el mercado, de manera que hay mucha abundancia de cifras que nos puede desorientar y tenemos que ir a lo importante. Lo primero importante es que sale el empleo americano. Y es importante no solamente porque sea empleo americano, sino porque es la primera vez en que las cifras van a empezar a mejorar, es decir, se va a empezar a crear empleo en lugar de destruir al menos desde que empezó el asunto del virus. ¿no? Y, y esto lo vamos a ver a partir del miércoles, que hay una encuesta que se llama Challenger eh, de, de anuncios de despidos en prensa. Eh, el jueves hay la encuesta ADP, que es de creación de empleo privado. Y ya el viernes tenemos tasa de paro y creación de empleo no agrícola. E insisto, yo creo que se va a producir un movimiento de vuelta a mejor, de creación de empleo en lugar de destrucción de empleo. Creo que eso va a marcar un cierto punto de inflexión en el optimismo del mercado con respecto a lo que es la macroeconomía y no solamente a bolsas y la tasa de paro americana va a caer desde 13, casi 14% en esta hora hasta 12, 11, no se sabe, ¿no? porque las cifras son enormes y los cambios pueden ser bruscos. Pero lo más importante, lo más importante es que el empleo americano va a revertir a mejor. Y además, a lo largo de la semana se publican de nuevo PMI's, que son indicadores intermedios de actividad que van a seguir confirmando, creo yo, en distintas economías, como hemos visto la semana pasada en Alemania, en Francia, pues que eh, esa reversión a mejor también se produce en el aspecto industrial. Cada vez que los PMIs están por encima de 50 indican expansión económica y esta semana se van a publicar en China y en alguna otra economía. Y esto eh, yo creo que va a mostrar pues, la misma dirección que el empleo, un punto de reversión que en este caso ya lo hemos visto la semana pasada pero se va a confirmar y con eh, algunas economías ya en zona de expansión o rozándolo. El viernes es festivo en Estados Unidos porque el 4 de julio que es sábado eh, pues, eh, lo anticipan la fiesta al día 3. Y de manera que vamos a tener una semana a efectos prácticos de cuatro días, por lo que el mercado de referencia pues está desaparecido el viernes. ¿no? A mí me da la impresión de que, en caso de duda, las bolsas van a seguir rebotando, que ese rebote debería ser muy progresivo, que va a venir en combinación con ciertas tomas de beneficios y no ocurre nada, y que cada vez que haya tomas de beneficios relevantes, lo que tenemos que hacer es pensar cómo será el año 21, el año 22, eh, y en ese sentido. Como no hay evidencias en absoluto de que el mercado esté caro, si lo miramos eh, desde esa perspectiva, yo creo que lo que hay que hacer es volver a tomar posiciones en los sectores más atractivos, que son básicamente tecnología, pero también lujo y sobre todo Estados Unidos, mercado americano, eh, para estar posicionados bien, de manera que cuando lleguen los años 21 y 22, pues no nos arrepintamos de haber dejado pasar las oportunidades que hoy tenemos. Muchas gracias.